Can I say that I'm delighted to welcome President Calderon to London today to mark the beginning of his state visit to the United Kingdom. I know from our talks already that this visit will strengthen Britain's relationships with Mexico even further, relationships to expand the fields of trade, climate change, education, cooperation on foreign policy, through Mexico's present membership of the UN Security Council, as well as, of course, our close collaboration on the global economic challenges that our two countries and the whole world face. I'm particularly pleased that the President is going to visit Scotland tomorrow with the Duke of York to meet British companies in the energy sector. President Calderon, may I offer you a warm welcome on behalf of the people of the United Kingdom. It's great to have you here. Now, the global economy is meeting its biggest test. The speeding scale of economic change has overwhelmed the old national systems of rules and regulations. We have to show that even with global problems, we can address and agree global solutions. But we can only meet these challenges, as President Calderon and I have been discussing, if we recognize the new realities of the global economy. It's no longer the case that a few leaders can meet together to discuss the global economy, with over 60% of the world's economic growth in the past decade coming from emerging markets and developing economies. The old approach is no longer to all our future prosperity. And that's why it's vital that a financial crisis does not destroy the prospects for emerging markets and the developing world. We are all in this together, and we need to move forward to recovery together. That's why I travelled to Latin America last week to meet the leaders of Brazil, Argentina, Chile and Uruguay. It's why it's important that President Calderon is in London today in advance of this week's summit. The challenge that countries are facing is immense, partly because external lending to many economies has fallen over the last year, and trade is falling as well. The World Bank estimates that the withdrawal of private capital will result in emerging markets and developing economies facing a financing gap of nearly 270, but perhaps as high as 700 billion this year alone. So our first test at the G20 summit is restoring growth to emerging market economies. That will require a significant increase in resources to our international institutions. These extra resources will help stabilize financial systems and increase bank lending. I'm calling on the international institutions today to be properly resourced to ensure that they can help return emerging economies to the growth that they need. But there are five tests in all for the G20. That is the first test, to restore growth to emerging market economies. The second test is whether we can agree to clean up the banking system. There will be no sustainable recovery until the banks are cleaned up and a new regulatory system is put in place. So we will have to agree at this summit tighter and more transparent regulation of markets and financial institutions based on common principles, and to restructure the fractured financial system for this new global age. The third test is whether we are prepared to commit to do whatever is necessary to bring about the resumption of growth. The fourth test is that we must kickstart global trade and resist protectionism. And the fifth test is that our recovery must be a low-carbon and sustainable recovery, which conserves our environment for the future. These are five tests for the G20 summit, the tests the world must pass. We no doubt have some long days of negotiation ahead. These are difficult and complex problems. It will not be easy to reach the conclusions that I believe are necessary for the world economy, but I know from my talks last week and my talks today with President Calderon that the world wants to come together, and so tomorrow and the day after, I will continue to do all that I can to build a consensus, to enable an agreement to be had to take us out of this recession and put the world back onto the path of growth. This is a decisive moment for the world economy. We have a choice to make. We can either let the recession run its course and retreat into isolationism and protectionism. That's a do-nothing approach that will push us further into recession. Or we can resolve as a world community to unite, to act, and to fight back against the global recession that is hurting people in every country and in every continent. These are the tests we face in London this week. I believe that the whole world must rise to the challenge. President Calderon, thank you for visiting our country. Thank you, Prime Minister. Señoras y señores de los medios de comunicación, primero que nada quiero agradecer la generosa invitación de Su Majestad la Reina Isabel II
para realizar esta visita de Estado al Reino Unido. Es un honor para mí y para la comitiva que nos acompaña estar en esta gran nación. Asimismo, quiero agradecer al primer ministro Gordon Brown, a su gobierno, por su cálido recibimiento, por la hospitalidad, que son muestra de los fuertes lazos de amistad que unen a británicos y a mexicanos. El primer ministro Gordon Brown y yo hemos hecho un análisis detallado de la relación entre nuestros países. Nos congratulamos por el gran avance que ha tenido la relación económica comercial entre el Reino Unido y México. De hecho, el intercambio comercial ha pasado de casi 1.300 millones de libras en el año 2000 a más de 2.300 millones de libras el año pasado, un incremento de más del 80%. Tengo la certeza, sin embargo, de que aún existe un enorme escenario de oportunidades que debemos aprovechar, y para ello vamos a trabajar juntos para impulsar más flujos de comercio, más inversión, para dinamizar los intercambios y abrir nuevas posibilidades de bienestar entre nuestras sociedades a través del comercio y la inversión bilateral. El primer ministro Brown y yo coincidimos en que tenemos que aprovechar a cabalidad las oportunidades que ofrece el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea e identificar más áreas de complementariedad entre nuestros respectivos países. Hemos comentado muchas cosas, entre otras acordamos que ProMéxico y el Centro de Comercio e Inversión del Reino Unido ejecuten un plan de acción conjunto para intercambiar información y oportunidades de cooperación económica, especialmente en sectores en los que México está interesado en especializarse, como son el sector automotriz, el sector aeronáutico, el sector electrónico, el de telecomunicaciones y el sector energético. México tiene además un sólido programa destinado a atraer inversión en el sector de energías renovables. Las empresas británicas son y serán siempre bienvenidas, especialmente porque son reconocidas internacionalmente por su eficiencia, su avance tecnológico. También es importante destacar que, entre otras materias que hemos analizado a través de nuestros equipos y en esta reunión bilateral, quiero destacar el memorándum de entendimiento que se firmará entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo Británico en los campos de la educación, la capacitación, la cultura, que reforzará la cooperación entre ambas instancias y aumentará el intercambio de personal académico y de estudiantes entre escuelas y universidades de México y la Gran Bretaña. Con motivo de las celebraciones del Bicentenario de nuestra Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, por una parte he invitado a Su Majestad la Reina y al Primer Ministro a participar con nosotros en las celebraciones del Bicentenario el próximo año. También me congratulo de que se presentará en el Museo Británico la muestra Moctezuma, Gobernante Azteca, a partir de septiembre de este año, que permitirá a los ciudadanos británicos conocer mejor la civilización azteca que floreció en nuestra tierra. Durante la reunión también dialogamos sobre la situación financiera internacional, como lo ha mencionado ya el primer ministro. Coincidimos, como lo ha señalado él, en la importancia de avanzar en la supervisión y en la adecuada regulación del sistema financiero global por parte de organismos internacionales. Necesitamos prevenir la ocurrencia de futuras crisis económicas como esta. Yo quiero reconocer ante ustedes, amigas y amigos, la extraordinaria labor que ha desempeñado el primer ministro Gordon Brown en la búsqueda del consenso internacional tan necesario en estos días para hacer frente a esta crisis. En México estamos convencidos de que ante problemas globales se necesitan también soluciones globales. Y por ello, esta semana acudiré también a la cumbre del G20 con la firme convicción de que la magnitud y la naturaleza de los retos globales requieren de la participación y el consenso de todas las economías desarrolladas y economías emergentes. Al igual que el Reino Unido, México tiene un compromiso indeclinable con el restablecimiento de la actividad económica en el mundo. Por eso abogaremos por la reestructuración de los organismos multilaterales, apoyamos los proyectos, por supuesto, para recapitalizarlos y adecuarlos a la nueva realidad que se enfrenta, y México analiza muy seriamente
no solo apoyar la reestructuración de estos organismos, incluyendo el Fondo Monetario, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, sino también obtener de inmediato la ventaja, el provecho que tienen los nuevos acuerdos que el propio Fondo Monetario está preparando para respaldar y fortalecer aún más las finanzas en los países emergentes, sobre todo asumiendo la nueva modalidad de facilidades y de respaldos del Fondo Monetario sin la condicionalidad que era usual en este tipo de operaciones. Así que estamos dispuestos y preparados para aprovechar la reorganización del fondo. Al igual que el gobierno británico, al igual que el Reino Unido, México tiene un compromiso sólido con la preservación del medio ambiente. Partimos de la premisa de que el combate al cambio climático es tarea no solo de los países desarrollados como Inglaterra, sino que es una tarea de todos. Y por eso México participa de la idea de que todos los países, desarrollados o no, tenemos que contribuir en una estrategia global de preservación del medio ambiente. Vamos a buscar que tenga éxito la conferencia de Copenhague sobre cambio climático y sobre todo que se logre un acuerdo equitativo, eficaz y financieramente sólido en esta materia. He expuesto al primer ministro Brown nuestra propuesta de crear un fondo verde, un fondo mundial contra el cambio climático. No se trata de contradecir la búsqueda de acuerdos respecto de metas globales de reducción de emisiones que se discuten ahora. Se trata de apoyar esas metas creando el instrumento económico adecuado, es decir, un instrumento financiero con los incentivos económicos alineados que permita eficazmente reducir las emisiones de carbono y combatir el cambio climático. La propuesta de México implica que todas las naciones desarrolladas o en desarrollo, aportemos de acuerdo con la capacidad económica de cada país o de acuerdo con las emisiones de carbono de cada país, y al mismo tiempo todos podamos financiar programas domésticos de reducción de emisiones a través de los recursos colectados en el fondo. Estimo que el Fondo Verde representaría un avance en materia de financiamiento del desarrollo sustentable, que es una vertiente fundamental para que tenga éxito cualquier acuerdo internacional en la materia. Quiero agradecer finalmente la hospitalidad del pueblo y el gobierno británico y desde luego desear al primer ministro Brown que los enormes esfuerzos que él y su equipo han hecho, no solo para organizar esta visita de Estado, sino especialmente para ser anfitriones del grupo de los 20 que se reunirá en Londres esta semana, tenga el éxito que merece su liderazgo y que contará Gran Bretaña con México para hacer frente a los desafíos comunes que tenemos precisamente en materia financiera y en materia de medio ambiente. Muchas gracias.